pasando. Y así ya, que tiene que salir de su boquita, sirena. Tiene que ser su palabra. Pero eso sí, que si el día de mañana es pollo porque de ahuevado se llega a ahorcar allá en la casa, va a ser su responsabilidad, de nadie más. Eso sí, eso sí. Si llega a tomar la pastilla matarata que le va a poner a la rata de ahí, va a ser su responsabilidad, dijo. Ey, ey, hermano, tenga cuidado. Pollo es coacella para matar ratas, hijo. Pero si este desgraciado llega a asustar cuando yo esté muerto y ahorcado, yo le voy a dar. Así pues, Armando, así. Y si no, que se ahorquen los dos de ese Ey, imagínese que, sirena, discúlpeme, estaba pensando que fíjese que ahorita los tres que van a vivir ahí, va. El pollo lo dejó la hueva. Armando lo dejó la hueva. El pollo va a estar corrido a la casa por usted, dejado por usted. Y la norma que la F también usted. Imagínese, van a estar tres decepcionados. Imagínese, hace una muerte colectiva, se llama eso, va. Ya no va a ser la colonia 4K, va a ser la colonia de los dejados, abandonados y decepcionados. La única que está gozando de la vida ahorita es la Johanna. Ahorita nadie que la ha dejado. Ella va a buscar a Guatemala cada rato. Esa amor, es bueno. Pues sí, sirena, déjale pues. Vaya, pero esos son de sus palabras, sirena. Y conste que el pollo tiene que saber que esto no es por show. Esto tiene que ser lo que usted siente en su corazoncito aquí, ve. No, por eso estamos hablando, pues como dijo le dijo la Alejandra, ay, pollo, yo siento pena, le dijo la Alejandra. Pues sí. Vaya, sirena. Ahí me está calando el señor Ailadi. Dígalo. Sí, porque yo creo que está ahora este día, porque él se va a venir a vivir. No, pero hoy no tenemos tiempo. Ah, es cierto, sí, ajá. Ah, pues no, podemos. Me prestas pica, para traer las tres camisas que decía allá. No, 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 que necesidad que voy a traer ropa, yo le voy a comprar. Mira, Miguel, vas a tener una Santa Fe nueva, papá. Vas a tener casa nueva con aire acondicionado, el cuarto, papá. Viendo Netflix. Ajá, viendo Netflix todo el día. Va a comprar la Santa Fe. Sí, va a comprar nueva, va a comprar nueva. No, la Gladys para Miguel, hombre. No, el Chele no creemos que vaya. No, el Chele, qué diablo, el Chele, qué diablo. Una parte de la serie. Podemos aprender. Ah, pues te voy a poner escuela de manera. Vaya, sirena. Y no es mentira, fíjate, este pobre bicho. ¿A qué hora te fuiste ayer para casa? Como a las 2:30. Imagínense. Y fíjense que al pobre le habían quedado de llegar a recoger ahí al Seibillo. Y a las horas de las horas, el amigo que había quedado no llegó usted. ¿Qué le tocó al pobrecito irse caminando a las 12:30 desde el Seibillo? Desde el Seibillo hasta la barra de Santiago, caminando el pobre usted. Hasta donde vamos a comer a veces a la orilla de la playa. Hasta allá. Armando, segunda parte lleva la serie del mantenido. Que dé al mantenido y consiga otro mantenido. Pero cualquier parecido de culo de coincidencia va a quedar la vida de pollo, va, Armando. Va que no va. Hasta con la pata quebrada. Ya la pata quebrada. Nosotros no es que se llamara igual que era el personaje. Ever se llamaba. Que salió así. Hombre, si me llega a quebrar la pata, que sea esta, porque esta sí la ocupo. Por favor. No, si la verdad es la Gladys manda a quebrarle. Vaya, sirena. Dele, pa. Si usted ama al pollo, dígale, pollo, no quiero que te vayas porque yo te amo. Y vamos a respetar la decisión, que seamos amigos del pollo nosotros. Ajá. Que le agarró aire el ojo de Dios y entonces va. Que sí, que se vaya de la casa. Huela, espere. No, no. Huela, pollo. Ya no lo voy a dejar.
quitarlo otra vez. A la vez, si él lo dice, va a creer. A la vez. Ay, que tiene que ser viéndola a él. ¿Quién le está dando los ojos? No, que se vaya de la casa. No, a él. A él, ya pues. No le entiende usted. No, que no se vaya de la casa. Es verdad que sí, te tenés que ir de la casa. Sí, sí, yo sé de eso. Oye, qué duro sí, eso. No sé, pero le escuché la voz bien temblando. Ajá, le quebró. Mire, sirena, para que no sienta, tan feo el pollo, va. Dígale, pollito, es por tu bien, hijo. Echa tus alitas ya, dejar el confort, dejar la comodidad de la casa donde estás y sé libre. Eso te va a ayudar para que consigas ya no tu mujer formal, tengas una familia, tengas hijos. Es por tu bien, pollito, decirle, yo te amo, pollo, pero es que yo no quiero verte toda la vida así, solo, decirle. Decídselo, pero decíselo, decíselo. No, pero es que la Laila le había olvidado. No, es verdad, Ever. Bueno, yo Ever le digo, no le digo pollo. Sí, Ever, mi amor, le dice, Ever, mi amor. Ya es hora de que tomes decisiones y pues, como te digo, que yo se lo decía a él, que él no me quería como mujer, sino que como una mamá, quizás. Y nunca tuve, o sea, yo me sentía desde ese tiempo de que no me quería como mujer, sino que como una mamá, un refugio, algo. Sencillamente es un precio, nada más. Ajá, un precio. Porque yo siento que una pareja... precio en este caso. Yo siento que una pareja, uno tiene confianza con aquella pareja, tiene comunicación, tiene todo, y nosotros nunca lo tuvimos ya. Entonces, eso me hacía sentir mal a mí, pues, de ver de que él nunca contaba conmigo. Cuando hizo la casa no me dijo nada, compró su mueble, solo miraba qué pasaban las cosas, él no me decía, mira, fíjate que yo compré esto. Y si éramos como una pareja, me tenía que decir, mira, fíjate que yo compré esto, yo compré lo otro. Tal vez no contar con vos, pero por lo menos llevarte a la casa, mira cómo me va quedando o algo así. Es que mira, no, espérenme, sirena, yo aquí la corrijo yo, porque ustedes sabían de que el momento que puede tuviera su casa y se iba a ir, él iba a ser libre, eso hayan quedado ustedes dos, y eso lo sabemos todos. Entonces, si hubiera sido que la casa era para los dos, ahí tenía que contar con vos. Pero nosotros sabemos, Pollo sabe y vos lo sabés. Ella estaba confundida entonces. Ajá, ella quería sentirse como pareja, pero no es así. Pero sí, yo creo que por el tiempo que han estado juntos, de Gladys, vamos a mi casa para que veas cómo me va quedando. Eso nomás, ¿verdad? Pero de que contara con vos y que pidiera opiniones, yo creo que ahí no, sí, pero, no, porque... No, pero de decirme, mira, ¿qué decís vos? ¿Lo compraré? Dale, por lo menos para ayuda, para... Como opinión, o una opinión. Por ejemplo, diga el pollo, mira, Gladys, esta va a ser la casa donde yo voy a vivir cuando nos separemos, y porque no podemos estar juntos, por tal razón. Ya saben ellos, Johan, en eso que dijeran. Ajá, no, sí, es que los muebles Cameron los pidió, nomás mandó la foto y yo, pues sí, le dije yo, va esto y esto, quiero, así va. Ah, pues yo tenía que decirte. Le enseñó la foto, no. Yo también tuve la foto. No, es que sí tiene razón pollo ahí, pero como te digo, lo menos que pude haber hecho es decirte, Gladys, mira, vamos a ver a mi casa, porque él iba seguido a Gladys. No. Iba a limpiar allá. No, pero yo... No has ido. No, cuando estaba en el proceso yo iba, cuando me quedaba chance. Y por eso ahí quedaron algunas cosas. No, en estos días, pues, último mes. Sí, yo no le he dicho porque pasita. Pues, una sorpresa quería tenerle ahí. Imagínense que tal vez estaba planeando una cena romántica, sirena. Por culpa de todos ustedes están arruinando esta relación. Se me han desmetido, como que les importa. Si es la vida de ellos dos, no se metan. ¿Qué metiste? Además, yo a la por lo menos ayer. Yo le iba a decir, pero vi que estaba dormida en la hamaca, entonces yo no le quise despertar de toda la onda. Después que llegó el suscriptor y me dijo que fuéramos a comer al mango y todo, y hagamos todo, ¿va? No sé, Richie. No le. La vida es que no le crees, pollo, lo siento mucho. Si él hubiese querido desde un principio. Ha tenido tiempo, ha habido tiempo. Decirle, mira, yo sé que tal vez nos vamos a separar, pero quiero que veas mis logros. Yo sé que sí. Ajá. Yo como soy yo. Igual el suscriptor me dijo, ¿cuándo usted la Gladys? Me dijo, vamos, tía, esto la voy a traer. Le dije, ¿por qué? Él me preguntó, va. Va, está bien, me dijo, para que ella la venga a ver y todo. Porque yo no sé si, yo creo que la Gladys no ha ido a grabar series ahí. No, no ha ido. Igual, va, cuando hemos ido allá. No ha querido, cuando le decimos que toca en la casa de pollo, dice. No, dijo, mejor otro lado voy, pero ahí no estoy yendo donde pollo. Siente un remordimiento, ahí está la sirena. Solo de afuera. Ajá, por fuera.
Dos puertas la llave alrededor, nada más. Pero no entró tampoco. No pudo, estaba cerrado. Entonces, Sirena. No, pues ya es hora de que él tome decisión y pues poder seguir y lograr lo que tal vez no logró conmigo. Y que tenga su familia, sus hijos, porque ya que yo pues no pude darle. Y aunque tal vez hubiera podido darle alguno o dos hijos, yo creo que eso hubiera sido, no hubiera importado para él, porque por la juventud, pues porque él está joven y yo soy mayor. No es mucha la diferencia, como 20 años nomás. Sí. Hijo para monoidades. Hay pareja así. Eso lo de menos. No, como dice la sirena, en el caso de ella tal vez porque la sirena pues ya estaba hueca de adentro, va. Ya había sacado los ovarios, la matriz, la trompa de Falopio, la vagina, todo se había sacado ya la Gladys. No, ese es el nombre, pues hija, porque se extraña. Si lo quiero decir vulgar, dije otra palabra, pero la palabra es esa. Vaya, entonces imagínense, hoy que está hueca la Gladys, no le puede dar un hijo. Pero hubieran adoptado uno, sirena. Mira la norma, ¿y qué adoptado va a ser? Yo me parezco a él. A mí así me dijo alguien, fíjate, ¿puedo adoptar? Me dijo. ¿Quién? Ah, ya sé quién es. Ah, yo también. No, pero no es lo mismo. O sea, que yo hubiera sido Esther o él es diferente a que él puede pegar hijos. O sea, pero ¿por qué no pega con otra mujer y se lo trae y lo crían ustedes dos juntos? Pues, ¿qué pasa? Pues sí, se puede, se llama vientre de alquiler, algo así se llama. Sí, busca a una mujer, le dice, mira, te pago, digamos, $10,000. No. Ah, si no, el hombre no puede. Si la mujer no puede, se busca una mujer, una amiga, lo que sea, fellita, bonita, pobre, rica, como sea. Y le dice, mira, yo quiero un hijo, pero fíjate que mi mujer no me puede dar uno. Alquilame tu vientre, yo voy a estar, me hago cargo de todas las citas, de acompañarte, de todo, de ponértelo también, obviamente, porque también tiene que ponérselo, va. Pues sí, pero es que es normal, o sea, no lo tomen como el trabajo que podrías pensar vos, que tal vez algún día quisiste, va.